cuando éramos niños en el pueblo, todas las casas tenían flores, principalmente en el balcón que daba hacia la calle, aunque las flores estaban en todas partes, pero principalmente en el balcón, y había begonias, novios, claveles, amapolas, cuando las amapolas no eran criminalizadas. Había lirios, cartuchos, tulipanes, hortensias, muchas flores y desde luego orquídeas. Alguna vez yo le pregunté a la abuela que por qué tenía tantas flores, porque ella se madrugaba a cuidarlas y a regarlas. Y ella dijo, pero ¿cómo va a haber, cómo piensa usted una casa sin flores, mi hijo? Una casa no puede estar sin flores, mi hijo, es que una casa sin flores está muerta. Es una casa muerta. Y entonces, ¿por qué a los muertos les llevan flores? A que no se mueran del todo, mijo. Ay, qué decía. Eso dice todo de lo que son las flores. Y el comentario es por el certamen donde estamos en este momento, parihueleando con vos, saludándolos, diciéndoles bienvenidos. Estamos en el Jardín Botánico, en el certamen tradicional de la Feria de las Flores, que ahora se llama Orquídeas, Flores y Artesanías. Es el mismo certamen que conocimos con el nombre de Orquídeas, Pájaros y Flores, pero los organizadores decidieron, digamos que por una convicción ambiental de preservación del medio ambiente, prescindir de los pájaros y concentrarse en lo que hacen los seres humanos, las personas, las artesanías y las flores que son cultivadas por las personas. Orquídeas, flores y artesanías. Estamos parihueleando desde aquí, hoy para ustedes. Bienvenidos, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Parihueleando con vos. Y qué rico parihuelear desde acá, desde el Orquideorama. Estamos aquí alrededor de muchísimas personas que nos están mirando. ¿Quiénes son? Extranjeros, medellinenses, colombianos. Vienen a ver qué. Las orquídeas, las flores y también las artesanías. Porque las artesanías son un símbolo de Colombia. Hace un tiempo las artesanías no tenían tanta fuerza, pero cada vez la artesanía va tomando una tendencia, se va volviendo moda y se quiere quedar con nosotros porque son nuestros artesanos los que hacen que Colombia se una. Y se une no solamente con las artesanías colombianas, porque aquí no están reunidas solamente las artesanías de Antioquia, sino las artesanías de toda Colombia. Son 25 años de este evento me lo gozo yo, y si no han venido, pues los invitamos para que vengan. La boletería, 18.000 pesos, Luis Alirio. Orquídeas, Flores y Artesanías comenzó ayer 7 de agosto y va hasta el domingo 12 de agosto, o sea que tienen muchos días, tenemos todos muchos días para venir y disfrutar, admirar los trabajos que hay, la variedad que hay de orquídeas. Y de artesanías, por Dios. Es cuando yo miro artesanías bien elaboradas y bien hechas, pienso en una canción de Silvio Rodríguez que dice: solo el amor convierte en milagro el barro, solo el amor convierte en milagro la fibra de ciertas palmas, el barro, la tierra, la losa, el papel, muchas cosas que se trabajan con las manos, la laboriosidad y cómo logran hacer cosas únicas que no se consiguen en otra parte. Luis Alirio, aquí pueden encontrar, por ejemplo, nuestra nueva imagen de orquídeas, flores y artesanías, mochilas guayú, canastos en huerrengue, sombrero vuelteado y catleya triana. Usted puede encontrar todo eso aquí en el Orquidiorama. Vamos entonces, no vamos a empezar a parihuelear de los artesanos, de las flores, de lo que está pasando aquí en Orquídeas, Flores y Artesanías, sin antes escucharlo usted con las Luis Efemérides. Ah, claro. Hoy es 8 de agosto de 2018. Mire, hoy es el Día Internacional del Gato.
Miau. Es el único animal que tiene 3 días internacionales en el año. Mire, hay un Día Internacional del Gato el 20 de febrero. Este que es el 8 de agosto y el 29 de octubre. Es muy curioso, el del 20 de febrero es por conmemoración o algo así, tiene que ver con el gato de la Casa Blanca cuando el presidente era Bill Clinton. Su hija Chelsea Clinton tenía un gato que se llamaba Sox, que significa calcetines, usted sabe eso. Ese gato murió el 20 de febrero y por eso en Estados Unidos es uno de los días del gato. Este del 8 de agosto fue establecido por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales. Mire, en 1974 en Estados Unidos el presidente Richard Nixon anunció públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. Al otro día se fue de la presidencia. En el año 2000 en Chile, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad diplomática y el cargo de senador vitalicio al exdictador Augusto Pinochet. Yo recuerdo que eso fue noticia mundial. En 2016, trágica esta, mire, en la puerta de urgencias de un hospital en la ciudad de Quetta, Pakistán, un terrorista de la banda Estado Islámico se suicidó haciendo explotar una bomba que mató a 63 personas y dejó heridas a 101 más. Nacieron el 8 de agosto. En 1879, Emiliano Zapata, revolucionario mexicano. Hoy existe en su memoria el movimiento zapatista de México. En 1919 nació Dino Di Laurentiis, uno de los más grandes y reconocidos productores de cine italiano y de la historia del cine. En 1922 nació Alberto Granados, escritor argentino, amigo del Che Guevara, con quien el Che Guevara salió de Argentina en una motocicleta. En 1937 nació Dustin Hoffman, actor estadounidense, uno de los mejores actores que ha dado Estados Unidos, en mi opinión. Eso pues es muy subjetivo. Margarita Rosa de Francisco nació en 1965, el 8 de agosto, actriz, cantante y presentadora colombiana. Y en 2012, el 8 de agosto, murió Jairo Varela, muy recordado Varela, cantautor de salsa colombiano, fundador y director del grupo Niche. Ahí tienen, señores. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Si usted viene al Orquidiorama por la entrada principal, va a encontrar unas hermosas canastas. Estas canastas las realiza Denis Salcedo. Ella es nuestra artesana en este momento de Ayapel, Córdoba. Sí, señora. Doña Denis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pariboleando con vos. Bueno, gracias. Mi nombre es Denis Salcedo. Vengo de Ayapel, Córdoba, con la artesanía de palmas de ceje. Hacemos muchas variedades, lámparas, bandejas, papeleras, pescado. Se hacen muchas cosas. Venga, de la doña Denis, usted sabe que es Pariboli, ahora que la invitamos a conversar. Vamos a explicarle. Claro, Luis Alirio. ¿Usted cómo vino aquí? Yo vine invitada por don Bairo Pineda. ¿Quién es él? Él es el presidente de aquí de la corporación. ¿Y por qué la invitó a usted? Porque él le gustó mucho la artesanía que yo hago. ¿En Ayapel la conoció? Sí, señor. Hay muchos artesanos en Ayapel. Veo que usted pertenece a Artesanos Corpo Ayapel. Corpo Ayapel, a esa artesanía pertenezco. Entonces, ¿significa que es la primera vez que usted viene aquí? La primera vez que vengo aquí a las de orquídeas y flores. Pero no es la primera vez que viene a Medellín. A Medellín, no, a vender, no. A artesanías de Colombia sí habíamos ido ya. ¿Aquí a Medellín? Aquí a Medellín. ¿Y cómo se siente usted en Medellín? Bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué opina de este certamen? Pues todo lo mejor de este certamen, opino lo más bueno que en estas otras partes que hemos ido a vender.
Ah, bueno, eso es lo más importante. Usted está vendiendo aquí, eso es lo que les gusta a ustedes los artesanos, porque bueno, son muy bellas las artesanías que ustedes nos traen, pero ustedes vienen con un objetivo que es vender. Entonces sí le está yendo bien. Cuéntenos un poquito pues de eso. Sí, sí los está yendo muy bien. ¿Para qué? Para hacer que desde ayer era la inauguración, siempre vendimos. Ayer también lo fue muy bien, un día muy bueno. Hoy también los he ido muy bien, gracias a Dios. Bueno, usted me estaba contando ahorita que la palma de ceje hay muchísimas en Ayapel y por eso es fácil cogerlo. Sí. Trabajan con usted 10 personas. 10 personas. Háblanos un poquito de ese proceso. ¿Quién se monta la palma? ¿Quién se la baja? ¿Cuántos labores usted hace? Los compañeros, varios de los compañeros y jóvenes del pueblo. Tienen también, le hemos dado para que ellos también trabajen con nosotros. Se suben una palma de 20 metros con escaleras y cáñamo para poderla cortar el racimo. Uno lo tiene un proceso de ponerlo a secar. Venga un momentico, ¿cuántos racimos necesita usted, por ejemplo, para hacer esta canasta? Para hacer esa canasta necesito un racimo. Y esta canasta, esto es para poner frutas. Para frutas, este sí es un señor. Frutero. Un frutero en forma de pescado. Ah, en bueno, forma de puede pescado. Poner también conchas, flores, lo que usted quiera, ¿cierto? Sí. Y esto es una palma, esto. Eso es una palma. Un racimo de la palma. Ese es el racimo de la palma. ¿Y qué más hace usted con este material? Se hacen esas lámparas que hay ahí. Se hacen distintas maneras de lámparas, se hacen pescado, se hacen charoles, se hacen espelucado. ¿Espelucados? Sí, señor. ¿Qué es eso? Eso es como un florero, que eso está todo retorcido y lo sirve para rinconera, para todo sirve también. ¿Y usted ha vendido de esto para todo el país entonces? Sí, sí he vendido para todo el país porque han llevado para Panamá, para varias partes han llevado ya. Pues bastaría con mirar en detalle esta canasta, este frutero, para ver la laboriosidad que exige un artículo de esta naturaleza. Esto no se consigue sino aquí. Esto no lo consigue usted en París, en Nueva York o en Roma, ¿no? Aquí. En Colombia, sí, señor. Es importante recordar que ProColombia y Artesanos, Artesanías de Colombia, está siempre trabajando en pro de los artesanos. Los artesanos venían trabajando, pues, en toda la historia de Colombia, nuestros artesanos trabajan todo este material, pero es ahora que se está apoyando con diferentes entidades en Medellín. La Secretaría de Desarrollo Económico los apoya a ustedes. Si usted es artesano, vaya, toque las puertas. Entre a la página www.alcaldiademedellin.gov.co y allá le pueden dar información para que trabaje con ellos, para que los capacite. ¿Usted qué clase de capacitaciones tiene? ¿Usted cómo trabaja allá en Ayapel? ¿A ustedes les dan capacitaciones? Tuvimos una capacitación que llevó doña Luz Estela Álvarez de Colpo Ayapel. Doña Márgara Murillo fue la que los enseñó porque la capacitadora la llevó doña Luz Estela Álvarez. Pero ustedes saben hacer el trabajo, entonces los capacitan ¿en qué? Ya ahora los capacitaron en papel de mecato, reciclable, que tenemos individuales ahí también, y carteras. Tenemos en papel de mecato y en cabullas. Papel de mecato, lo que vamos nosotros botando, lo que vamos desperdiciando, uno los debe meter en una botella, nos decían. Sí. Enséñenos, cuéntenos pues. El papel de mecato, uno lo cogió, una bolsita de papita, la abrió, la lavó muy bien, la colocó al sol en una malla, después cogió una toallita, la secó, ya tiene el morde. Sacó el cuadrito, va doblando, después va entrenzando y después va cosiéndolo. Ay, qué es esa belleza. Entonces pero nosotros les podemos entregar a ustedes ese papel de mecato. Sí, claro. ¿Cómo? De aquí me lo, doña Liliana y eso me lo llevan porque ellas tienen fincas allá en Ayapel, Córdoba. Entonces ahí me timbran, yo voy allá y me llevan los paquetes. Bueno, vamos a buscar después el teléfono de ella, pero a usted, doña Deni, le agradecemos por venir a contarnos gracias. De su artesanía, de cómo trabaja estas canastas, las lámparas que nos tienen, pero deleitados hoy en el orquidiorama. Bueno, muchas gracias, doña Deni. Gracias a ustedes. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Vamos con nuestra colega, compañera Catalina García. ¿Por dónde anda, Catalina?
Hola Nati, Luis Alirio, ¿cómo están? Yo ya empecé a recorrer los más de 180 stands que están ubicados acá por todo el Jardín Botánico, y como para esta versión lo nuevo son los artesanos, yo quiero iniciar con una persona muy especial. Él es un gran artista de esto, es una persona muy reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Él es Marcial. Hola Marcial, ¿cómo estás? Bien, gracias. Marcial, cuéntanos, ahorita me estabas contando tu historia, que llevas más de 50 años en esto. Sí, o sea, tengo más de 50 años, estaba en haciendo sombrero volteado y otras cosas que se hacen con la caña flecha. Esto viene de generación en generación, entre familia, de abuelos, padres e hijos, para hacer que no perdamos la tradición como es el sombrero volteado. Marcial, tú me contabas que en tu casa tienes el cultivo de esto, porque desde que esto se volvió algo más comercial, entonces vieron la necesidad de cultivarlo también. Sí, ella se escasea en la época de verano, se escasea mucho porque es muy, ella es de mucha tierra húmeda. Entonces se escasea y toca de cultivarla porque se muere en la época de verano, y toca cultivarla, buscarla en la tierra fresca, en la, por ejemplo, en la orilla de los ríos, de los arroyos, que es donde ella más abunda. Ustedes se preguntarán por qué Marcial tiene un puesto privilegiado acá en esta feria de orquídeas, flores y artesanías, y es porque él es uno de los de las personas que más ha ganado premios en Expo Artesanos. Sí, yo vengo participando de la feria de Expo Artesanía en Bogotá desde el año 91. Todos estos años he estado participando con mi artesanía en cañas de flecha, y hoy por hoy pues el de este, el sombrero volteado, que es el símbolo nacional, nos está representando a nivel del mundo, y así sucesivamente nos estamos dando a conocer con nuestro trabajo de artesanía. Bueno, Marcial, muchas gracias. Vamos a quedarnos acá con unas imágenes de él y vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos en la Feria de las Flores. Parihueleando. Estamos en el orquideorama del Jardín Botánico, donde se realiza la exposición tradicional en la Feria de las Flores, orquídeas, flores y artesanías. Este certamen es quizás de los más antiguos de la Feria de las Flores. Tiene casi la mitad de la historia de la misma feria. Es más antiguo que Plaza de las Flores, que apenas lleva 3 años. Es más antiguo que las noches de música, de que el Parque Cultural Nocturno, más antiguo que los carros, no me atrevo a afirmar eso, pero podría hasta ser más antiguo este certamen aquí en el orquideorama que el desfile de carros antiguos, más antiguo que el Festival de la Trova, pues de la Trova dentro de la Feria de las Flores de Medellín. O sea, este es uno de los más tradicionales certámenes de la feria, a donde están invitados todos los medellinenses, en particular los amantes de cultivar flores, que somos casi todos, ¿o no? A mí me gustan las flores y admirarlas, pero soy poquito cultivador. Tengo 2 materitas que ahí voy cuidándolas poquito a poco. Eso te iba a decir, no me digas mentira, Luis Alirio, que vos no tenés tantas flores en la casa, pero eso tengo, está muy bien. Tengo 2 materitas. Sí te gustan mucho, eso está muy bien. Vea, mucha gente me estaba preguntando ahorita, Natalia, ¿cómo está eso? Hay mucha gente, llamé a una tía, Amparo Roldán, y me decía, no puedo ir porque tengo una incapacidad en este momento, pero la invitación para todos, porque esto aquí está delicioso. Vea, hay abuelitos, hay personas que se movilizan con silla de ruedas, hay personas de otros países, niños en carritos, en cochecitos, hay de todo, hay gastronomía, también más adelante vamos a tener unos espectáculos en la plazoleta principal, aquí en el orquideorama. Entonces la invitación es para que todos vengan, no solamente vean las flores, sino también las artesanías y disfruten la gastronomía. Pero vamos
a hablar entonces de las flores, vamos a hablar de qué es lo que pasa y cómo se diseña. Vamos a hablar con Estrella Rodríguez. Estrella, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estrella, cuando muy llegábamos bien. Aquí, muy bien, muchas gracias, ya nos habíamos saludado, me disculpa. Sí. Cuando llegaba por acá me encontré un pavo real y dije, Ave María, qué cosa tan hermosa. ¿Cómo pueden hacer un pavo real tan lindo, tan grande? A ver, ¿cuánto tiempo se demoraron? Solo ¿cuánto con flores. Procedió? Solo con flores. No, tenía otro material, usted ya nos va a contar. Follajes naturales, ¿cierto? Utilizamos el helecho cuero. Este pavo real fue diseñado por los decoradores Mauricio Zapata y Edier, ¿cierto? Hace dos años. Entonces yo en este momento, en esta feria, por cumplir 25 años, estoy haciendo la ejecución de muchas figuras que han ganado primeros, segundos puestos de varios diseñadores muy famosos. Entonces hicimos la Torre Eiffel, la carroza, hicimos dos carros este año, pero son varios diseñadores. Exacto, y los diseñadores es por convocatoria. ¿Sí? ¿Hay una convocatoria para los diseñadores o cómo participan los diseñadores? Sí, los diseñadores cada año nos reunimos y nos dan una flor específica, ¿cierto? Y miramos qué se puede hacer, o sea, se hace ya la creación de un stand. ¿Los diseñadores de qué? De, por ejemplo, como está en estos momentos en la tarima, ¿cierto? A él le dijeron, créase un diseño con flores, ¿cierto? Se llama Antonio Gutiérrez. Y él dijo, yo voy a hacer un cuadro en 3D, ¿cierto? Un cuadro en 3D. Hizo las casitas en un cuadro y ya las colocó hacia afuera. ¿Sí? Es una creación. Pero venga, estas figuras, el pavo real, la Torre Eiffel, la carroza, eso es para certámenes y espacios de esta naturaleza, porque ¿dónde pone a uno en la casa una Torre Eiffel? Ah, sí, sí, sí. Esto es internacional, eso debe ser para un espacio demasiado grande como es acá. Jardín Botánico. Estos diseños reunimos. Son especiales para que todas las personas que nos están viendo vengan, se antojen, conozcan qué es lo que está pasando aquí. Muchas personas vienen de otros países, especialmente a ver las orquídeas de Colombia. Me decía alguien también acá, ¿qué es lo más lindo de este certamen? Pues la variedad de orquídeas, la variedad de flores y sobre todo de la gente paisa. Recuerde que nuestro canal Telemedellín está transmitiendo por medio de www.telemedellin.tv y que si usted tiene amigos, familiares en otro lugar y dicen, ay querida, lo que pasa es que no he podido ver nada de la feria, pues se conectan por Telemedellín. Usted nos habla entonces de estos espacios, pero también hay otros, o sea, de estos grandes arreglos, arreglos en grandes formatos, con grandes diseños, pero ustedes también diseñaron otras cosas, háblenos de esos espacios. Yo, Estrella Rodríguez, yo hice este año la ejecución de 12 figuras, ¿cierto? Que ya la habían hecho, ya le había dicho, ya lo habían hecho otros diseñadores como Adriana. Está por allá la canasta gigante con flores amarillas. Le puse unas margaritas amarillas. Están las mariposas. Es que es demasiado extenso el lugar. No, pero hablemos de esa canasta. ¿Cuánto se demora una canasta de estas tan magnificente para armarla? ¿Cuántas personas necesita para armar una canasta de este tamaño? El grupo mío está compuesto por 19 personas. Empezamos el lunes 30 de julio. 30 de julio y ya nos vinimos hasta acá el domingo y terminamos toda la ejecución del montaje. Entonces es un proceso, hay que ubicar las estructuras en el lugar adecuado, que pues cierto, que no estorben, que no tapen un árbol. Entonces eso es ubicación y diseño, ¿cierto? Hicimos recorrido de unos oasis, la espuma floral donde uno coloca la flor. Y ya empezamos a hacer como la figura, o sea, a mí me dio don Byron y don Javier la oportunidad
y les agradezco muchísimo de que tuviera pues yo esa responsabilidad. Estrella, pero en la canasta solamente, ¿cuántas personas trabajaron? No las 19, sino ubiquémonos solamente en la canasta. Ah, en la canasta. En ese proceso, ¿cuántas personas? Para que la gente se imagine, ¿cuántas personas y cuánto tiempo? Porque me cinco dices entonces personas. El 30 de julio. Cinco personas estuvimos ejecutando la canasta, porque hay que tejerla con una palma, ¿cierto? La corteza de la palma fue tejida. Y se hicieron unas flores en unas hojas y hay que ubicarle oasis, espuma floral y todo eso. Es un proceso. Sí, eso es en un día, ese proceso es en un día. En un día. ¿Y cuánto tiempo duran las flores en el oasis? Porque a mí en la casa cuando pongo las flores en el oasis se me seca muy rápido, diferente a cuando lo pongo en una vasija con agua y ese truquito de un poquito de límpido pues que le echamos las amas de casa. Entonces, sí. ¿Cuánto te dura esa canasta? Y cambiar el agua. Porque es oasis, hay que echarle agüita, ¿cierto? Uh-huh. Pero de todas maneras, yo estoy aquí para, estoy retocando en estos momentos, porque la flor por el sol siempre pues, va a estar deteriorada. ¿Y usted vende esos diseños? No, yo hago decoraciones de eventos, pues de novias, 15 años, primeras comuniones, ¿cierto? Lo que necesiten. Estrella. Sí. Lo que necesiten. Lo que necesiten a la orden, Estrella. Para las novias, sí. Sí. Como somos Natalia, pues. Fiestas sí. muy grandes. Ahí, Luis Alirio, calle, por Dios bendito. Venga, Estrella, yo le hago una pregunta. Cuando vi la Torre Eiffel, siempre me sorprendió. ¿Por qué Francia y por qué no de pronto las torres de Nueva York que existían antes? ¿O por qué no la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad o otro lugar o el del Cristo mundo. De Re, usted... o el Cristo Salvador de Río de Janeiro. Exacto. ¿Por qué no otra cosita? Usted escogió Francia. ¿Por qué? Primero porque ya la Torre Eiffel la había traído un diseñador, ¿cierto? Entonces son estructuras que no se deben guardar, que son demasiado lindas y para eso las estamos exhibiendo este año. ¿Dónde las habían exhibido acá antes? Acá en el Orquidorama. Y ¿el también año pasado? Sí, y también ganó premio. O sea, que hicieron como un reciclaje, que es una de las apuestas que también hace la alcaldía de Medellín, de reciclar el medio ambiente. Ajá. Entonces, muchas gracias por esa explicación, Estrellita. Sí. ¿Usted Estrella. Hace el diseño y la elaboración también o las otras cuatro personas con las que trabaja? No, somos 19, ¿cierto? Ah, usted dijo que cinco. En la canasta. No, en una sola, en la canasta. Ah, pero en la Torre Eiffel son 19. O sea, nos dividimos esos 19 para poder adelantar bastantes cositas porque fueron dos. 12 espacios, ¿cierto? 12 diseños. Sí, Estrella, otro de los diseños, por ejemplo, es el carro antiguo con la reina. Háblenos un poquito de esa reina. A usted le mueve el corazón, entonces, a ver, apasiónese y nos habla de ese diseño, ¿por qué le gusta tanto? El diseño lo hicieron hace 4 años de otro carro antiguo, pero entonces quisimos organizar y decir, es que los carros pues antiguos son antiguos, pues son divinos. Y lo colocamos pues la figura de flores, marcando mucho como la estructura del carro en guirnalda. Y le colocamos la reina de las flores, porque pues para mí es como... Me gustan las reinas, la cultura de las reinas. Como diseñadora, pues, me fascina como los vestidos de flores y todas esas cosas. Y Estrella, hablando de otra cosa, ¿cómo se ha sentido en esta exposición? ¿Cómo ha visto la feria este año? Hermosa. Yo creo que una de las ferias, todas han sido súper lindas, pero esta... ha sido espectacular, no se lo pueden perder. Y hay una tranquilidad, está fresquito. Hoy decíamos, ¡ay, qué calor está haciendo en Medellín! Pero aquí está tan rico. Y es que decimos siempre, aquí en Pariboleando con Vos, yo no sé si usted lo había visto, Estrella, sí. Pero cuando pariboleamos también hablamos como de armonía, de paz, de tranquilidad. Es que no y hay. Esto nos da una tranquilidad y una felicidad de hablar de flores. Y le digo, es que no hay como la sombra que dan los árboles. Usted puede estar bajo la sombra de una carpa, de una sombrilla, lo que quiera, pero nunca será igual a la sombra que dan los árboles, que es una sombra fresca y que realmente la siente uno, ¿cierto? Las otras son como artificiales. Oíste, Luis Alirio, más o menos 25.000 turistas están llegando a nuestra ciudad, ¿por qué no los ubicás? Decirles cómo llegan aquí al Orquidiorama.
Pues, por medio del metro. Siempre lo más fácil que pueden hacer es tomar el metro en cualquiera de las estaciones. Si están en el centro, hay dos estaciones claves, que son la estación San Antonio y la estación Parque Berrío. Vienen hasta la estación Universidad, ahí los deja el metro y están ¿a qué? De la estación aquí. ¿A qué? A 40 pasos, 50 pasos. Y llegan al Jardín Botánico, donde está esta magnífica exposición de orquídeas, flores y artesanías. Estrella, yo los voy a ubicar entonces, pero aquí en el Jardín Botánico uno viene caminando y se encuentra el primer pavo real. ¿Vos cómo harías? Se encuentra el carro por el lado del parqueadero. Ah, sí. Yo no vi el carro. Ay, yo tampoco. Ah, yo vi el pavo. Es que es sí. Muy extenso. Ah, bueno, de verdad, el recorrido es extenso. Háganos el tour. Cuando nos entramos por el parqueadero, encontramos el carro. Este carro fue elaborado con pompones amarillos, vino tintos y verde, ¿sí? Utilicé tres colores. Este carro es muy particular porque es un carro que no estaba chocado. Bien. Entonces lo hicimos muy explosivo, ¿es cierto? Okay, sí. Sin llantas, adelante no tiene dos llantas, entonces todo hecho de flores. De flores, ¿cierto? Okay. Utilizamos pues reciclaje, como decimos. Ajá. Entonces encontramos los carros, rápido el tour, no solamente enunciar. El carro, luego sigue el pavo real son gladiolos. Gladiolos. ¿Y después qué nos encontramos? Nos encontramos el globo. Ay, se me olvidaba. Otro diseñador espectacular, Efraín Gaviria, que le hizo este diseño el año pasado. Un trabajo enorme, pero este año lo hicimos con tela de colores porque era demasiada flor, demasiada. Bueno, yo te quiero felicitar porque todo está muy lindo. Gracias por parihuelear con nosotros, Estrella. Bienvenida otro día para que nos hables más de las flores. En este momento te voy a invitar a ti y a todos los televidentes para que hablemos con Catalina. Vamos a ver dónde está Cata. Hola, parihueleando con vos. Hola Nati, Luis Alirio, ahora estoy con otro artesano, él es Carlos y él es un escultor, está tallando una madera de pino y nos va a contar cómo es este proceso. Hola, ¿cómo estás? Digamos, en el momento estamos tallando una escultura, más que todo es arte étnico, ¿no? De los pueblos originarios, más que todo de la región amazónica, y la madera que estamos utilizando es una madera de pino. Carlos me contaba que él usa su inspiración del Amazonas, que él es de Putumayo, pero vive en Nariño. ¿Cómo es tu día normal allá en Nariño? ¿Cómo vives con las artesanías de allá? Bueno, realmente yo tengo mi taller, ¿no? Y lo que hago es empezar a fortalecer lo que es el verdadero origen del arte en Colombia, en Latinoamérica, mediante el arte propio y sobre todo expresar toda una simbología dentro de lo que es la vida cotidiana a través del arte étnico. Carlos, hablemos un poquito de esta escultura. La empezaste hoy a las 10 de la mañana y más o menos cuánto te demoras en hacerla y sobre qué está inspirada. Bueno, esta es una escultura que empezamos hoy. Yo creo que la meta es terminarla hasta este fin de semana durante el proceso de la feria. Y bueno, lo que estamos inspirando es una fusión entre lo que es la parte de la flora y una fusión sobre lo chamánico, que es el arte originario. Y pues más que todo quiero expresar el borrachero o el floripondio, que es una medicina tradicional como el ayahuasca o el yajé, pues que lo expresamos mediante lo que es el arte. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nati, Luis Alirio, yo voy a seguir caminando esta feria y vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos con más información. Estás viendo Parihueleando con Vos.
Esto es Parihueleando con Vos. Y esta tarde, desde el orquideorama del Jardín Botánico, estamos conversando y les estamos contando sobre esta tradicional exposición de la Feria de las Flores de Medellín. Orquídeas, Flores y Artesanías, que es el nombre que tiene a partir de este año esta exposición. Y aquí está con nosotros Juan Felipe Posada, un expositor y cultivador de orquídeas, experto en esa flor que es la flor nacional, ¿no es cierto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, la flor nacional de Colombia es una orquídea, es la Cattleya triana, que originalmente su mayoría se encuentra en los departamentos del Huila y Tolima. ¿Y eso es porque es la flor nacional? ¿Eso por qué? A ver, lo determina? ¿Por qué? Se juntan unos personajes y resuelven y llevan al Congreso, así como la palma de cera es el árbol nacional de Colombia, resuelven un día algunos personajes darle esa connotación. Don Juan, solamente en Colombia hay 4.500 orquídeas, especies de orquídeas. Bueno, háblenos, ¿qué podemos encontrar aquí como diferente? Porque uno se imagina la Cattleya, pero aquí vemos unas diminutas. ¿Qué podemos encontrar aquí como bien especial? Sabemos que de todas partes del mundo vienen a buscar estas orquídeas. Cuéntenos. A ver, es que en el mundo hay especies, son las que se encuentran nativas en el bosque. En el mundo hay unas 32, 35 mil. De esas, 4.500 están en Colombia. Entonces, aquí hoy en esta exposición tenemos cualquier cantidad de especies, tanto colombianas como extranjeras. Ahora, la familia de las orquídeas es la familia más grande del reino vegetal de plantas que florecen. Y las hay desde miniaturas hasta plantas de 3 y 4 metros de altura. Entonces aquí hay una grandísima variedad, unas miniaturas. La gente se extraña y dice, ¿y eso también es orquídea? Sí, también es orquídea. Tiene unas características especiales que no es el caso mencionar aquí, pero que hace que sea orquídea. La parte vegetativa no tiene nada que ver. Es la parte de la estructura de la flor y su parte de reproducción. Hombre, ¿de dónde viene ese gusto por las flores que nos caracteriza? A ver, yo digo que los antioqueños no tienen sangre en las venas, a los antioqueños nos corre clorofila. Usted puede recorrer el país y en cualquier ranchito, en el sur, al norte, al occidente o al oriente, usted pasa por una casa que tiene una flor, una plantica en el corredor colgando, pregunte. Con seguridad es de sangre antioqueña, la llevamos en las venas. Don Juan, háblenos también, por ejemplo, veíamos unas orquídeas y veíamos las cintas. Expliquemos qué quieren decir esas cintas de colores, la morada, la roja, la amarilla. A ver, como en esta exposición, yo hago el símil con una exposición agropecuaria, donde hay vacas de distintas razas, machos, hembras, caballos de paso, caballos de trote. Entonces, cada categoría se juzga independiente. En esta exposición juzgamos 100 categorías distintas, entonces por eso se ven muchas cintas azules, que es primer premio, la roja, que es segundo premio, y la amarilla, tercer premio. Hay unas blancas, que es una mención, que es como el cuarto premio, y fuera de eso, los jueces americanos y los jueces especializados colombianos proponen nominar algunas cosas, que son la cinta anaranjada y la cinta morada. Esas plantas las sacan y las miran una por una y le dan algún premio. Espérenos un ratico, vamos a ir con Catalina García, que está en otra parte de aquí, de esta gran exposición de orquídeas, flores y artesanías, porque ella tiene otros trabajos que hacer por allá. Y antes de que se nos vaya Catalina, cuéntenos a ver dónde anda. Estoy acá con una visitante a esta feria. Ella lleva 12 años viniendo cada año al Jardín Botánico para disfrutar del recorrido de las orquídeas, las flores y ahora las artesanías. Hola, doña Teresa, ¿cómo estás? Hola, niña, buenas tardes. Doña Teresa, cuéntenos con esto nuevo de las artesanías, ¿qué le ha parecido, qué ha encontrado de nuevo en la feria? He visto orquídeas que no había visto en los años pasados, porque yo sé que hay unas que son internacionales y otras nacionales, pero las de acá hay muchas, pero las internacionales un poquito menos, pero sí hay unas preciosísimas. Son divinas.
¿Por qué este evento te parece atractivo y te gusta visitarlo cada año? Es uno de los mejores eventos que tiene la feria para mí, para nosotras las mayores. Es un evento maravilloso, las flores, pues de eso se trata, porque se llama la Feria de las Flores, entonces siendo la Feria de las Flores es el mejor programa. Y para mí, después de los bailes, están las flores, porque los tablaos también son muy ricos. Bueno, doña Teresa, muchísimas gracias. Espero que siga disfrutando con sus amigas, porque por ahí la vi con unas amiguitas. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que esta feria va, este evento está desde el 7 de agosto hasta el 12 de agosto, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Para este evento se esperan más de 120 mil participantes, entonces anímense y vengan a recorrer orquídeas, flores y artesanías. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Orquídeas, flores y artesanías, certamen tradicional de la Feria de las Flores de Medellín. De ello estamos hablando esta tarde aquí en Parihueleando con Vos desde el orquideorama del Jardín Botánico y en este instante con Juan Felipe Posada, que es expositor, cultivador de flores, que ya lleva usted varios premios, ¿no? Sí, señor. En esta exposición me gané los dos premios que yo considero los mejores, que es al stand, a la exhibición, tanto de los jueces americanos que vinieron como de los jueces de diseño colombianos, me dieron el primer premio en ambos equipos. ¿Y por qué? A ver, ¿qué le dije? A ver, ahí hay unas exigencias desde el punto de vista de manejo de colores. Mi señora es experta en eso, yo hago el cultivo, pero ella es la que hace la parte artística y disponer los colores de manera que sean agradables a la vista. Usted no debe mezclar colores. Ponerlo en distintos planos para que las de adelante no tapen las de atrás, hacer un arreglo, uno tiene que tener una idea y con base en esa idea elabora su diseño y arregla las plantas. Bueno, nos vamos despidiendo, Luis Alirio. Es que el tiempo aquí en Parihueleando con Vos es muy cortico. Es que yo le quería era decir algo, antojarlo a usted para que se quede ahorita y a todos los televidentes, porque tenemos países que nos visitan y nos acompañan con sus artesanías. Perú, Ecuador, Guatemala, México, Egipto, India, Turquía y Venezuela. Lo vamos a tener que invitar otra vez porque sabe que me queda debiendo cómo cuido las orquídeas que compro y no me duran. Muchas personas de pronto se están preguntando eso o cómo me florece otra vez la orquídea que tengo en el balcón. Entonces, don Juan Felipe, lo vamos a volver a invitar a Parihueleando con Vos. ¿Nos acepta la invitación? Con mucho gusto y les daría un tipcito y es en el almacén aquí de la Sociedad de Orquideología, a la entrada estamos vendiendo un manual de cultivo que acabamos de publicar, renovado. Y ahí pueden encontrar los primeros tipsitos para un buen cultivo. Bueno, y lo que uno ve es que los cultivadores de flores no son solo las señoras o las mujeres. Yo pues tengo esperanzas de aprender a cultivar una orquídea. Vea, él es cultivador y muchos como él. ¿No es así? Exactamente, estoy cultivando flores, orquídeas desde que tenía 15 años. Vea, bueno, pues. Don Juan Felipe Posada, muchas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con Telemedellín. Sigan con nosotros, ya casi viene Tiempo Fuera. Y seguimos aquí en el canal que siempre está con vos, Telemedellín. Ya volvemos.